Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más con la profe Lore. En esta mañana, para empezar, queremos orar para agradecer a Dios por este día que nos regaló. Señor, gracias por este hermoso día. Queremos entregarte esta lección, esta clase. Te pedimos que tu palabra, Señor, y esta enseñanza puedan caer en nuestros corazones profundamente y podamos conocerte más y amar más tu palabra a través de esta enseñanza. Y te rogamos, Señor, que puedas bendecir la vida de cada niño, de cada niña que nos está viendo, Señor Dios, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Chicos, ¿saben qué fecha está llegando? ¿Qué fecha, profe, está llegando ahora? Está llegando la Navidad, donde no celebramos a Papá Noel, celebramos y nos gozamos que Jesús nació en Belén. ¡Wow, profe! Jesús es nuestro mejor regalo que Dios nos ha dado por amor a nosotros. Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Qué genial, profe! Y para saber esto, tenemos un video que queremos mostrarles. ¡Veamos! Superlibro dijo que vamos a presenciar el regalo más grande que el mundo ha recibido. Y estaba hablando del bebé de María. No teman, porque aquí les traigo noticias del gran gozo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y esto será una señal. Encontrarán al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para los hombres. Hola, regresamos y tenemos compañía. Nosotros también. Niños, gracias a Jesús, Dios promete regalarnos un hogar en el cielo. Eso también forma parte de todos los regalos que Dios nos da. El cielo donde un día estaremos con Jesús. ¿Dónde estamos, profe? Estamos en el cielo. El cielo es un lugar real que describe la hermosura de la morada de todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador. ¡Wow! ¡Qué hermoso lugar! ¿Dónde estamos, profe Rodi? ¡Qué hermoso realmente! ¿Cuántas cosas encontramos en el cielo, profe? ¡Qué lindos árboles! ¡Qué lindas piedras! ¡Wow, profe! ¿Qué te parece en todo lo que estamos viendo? ¡Tantos frutos, profe! ¡El agua, los ríos! ¡Qué hermoso! ¡Las piedras! ¡Mira cómo brillan! ¡Las calles son de oro! ¡Qué genial es el cielo, profe! ¡Wow, profe! ¡Aquí hay una mesa! ¡Qué increíble! ¿Qué será que hay dentro? Profe, veo varios nombres, el nombre de Pedro, de Lucas, de Juan. ¡Wow! Aquí veo tu nombre también, profe. ¡Qué genial! ¡Qué alegría! Veo también el tuyo, está tu nombre, profe. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Sabes qué significa eso, profe? ¿Qué significa? Vamos a encontrarnos con Jesús, con nuestro amado Jesús. Pero ¿saben algo, chicos? De que lo mejor que vamos a encontrar en el cielo es a Jesús. Él es nuestro Señor y Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Volvimos, profe. ¡Wow! ¡Qué genial el cielo! ¡Qué hermoso realmente todo! Y para terminar, queremos dejarle con la profe con este versículo que está en el libro de Juan, capítulo 14, donde dice una promesa de parte de Dios: en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho, me voy a prepararles un lugar para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar.
¡Wow, profe! ¡Qué genial la promesa de nuestro Señor! ¿Qué tal si oramos para terminar, niños? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque pudimos aprender, Señor, una vez más de tu palabra. Gracias, Señor, realmente por darnos el mejor regalo, Señor, que es tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, de verdad, porque tú nos has dado un Salvador, Señor, que realmente ha pagado nuestros pecados, Señor, en la cruz. Y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por preparar una morada para nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, no se olviden de sus tareas. Queremos ver con el profe Roddy. Prepara sus tareas. Chao, chicos.